Bienvenidos a este nuevo video de Mago Sur. Ahora estamos aquí en las afueras del estadio Jorge Mágico González, previo al gran partido de Liga de Naciones de CONCACAF entre El Salvador contra Trinidad y Tobago. El Salvador se juega todo para su pase a la Copa América 2024. Ese juego es de total importancia para ese proceso. Y bueno, también creo que puede ser de gran importancia para el proceso de Hugo Pérez. Para ver todo lo mejor del partido desde el estadio Jorge Mágico González, sigue con el video. Aquí estamos en las afueras del estadio Jorge Mágico González y bueno, vemos que poco a poco la gente está ingresando aquí, bueno, se está haciendo presente aquí en el establecimiento deportivo, en el nuevo Jorge Mágico González, que será el primer partido de la selección en el que va a recibir este gran estadio. ¿Cuánto crees que vamos a quedar hoy, viejo? Pues yo digo que el marcador vamos a quedar 3-0, viejo. Vamos a ganar y vamos a hacer campeonato en esta noche. ¿Qué te parece el nuevo estadio? Pues bien, bien, magnífico, genial. ¿Cuáles son tus expectativas para el partido hoy de la selección salvadoreña? Primeramente, pasarla bien y disfrutar de un buen partido. Y espero que ganemos porque venimos de una derrota muy dolorosa, entonces creo que el pueblo salvadoreño se merece una victoria ese día. También dinos, ¿qué te ha parecido el estadio Jorge Mágico González? La verdad que una hermosura, la verdad no he tenido la oportunidad de visitar un estadio en Europa, pero por lo que he visto y dicen por ahí, parece un estadio de Europa. ¿Tu opinión? Me gusta mucho, está muy lindo el estadio. Este es el sector de Sol General, poco a poco se está llenando aquí el estadio Cuscatlán y vemos que ya empieza a entrar la afición por el lado de Sol. ¿Cuánto crees que va a quedar la selección de Salvador el día de hoy? Muy bien, me estoy divirtiendo mucho con el juego que pronto se va a realizar. ¿Cuál será el resultado? Bueno, espero que ganemos. También estamos viendo que este mural de Mágico González está siendo toda una atracción para todos los aficionados salvadoreños. ¿Cuánto crees que va a quedar la selecta el día de hoy? La selecta va a ganar 3-1. ¿Goles de? No te puedo decir ahorita, pero va a ganar la selecta. ¿Y qué le parece el nuevo estadio? No, el estadio estaba magnífico. Muy buenas noches, aunque no fueron tan buenas. Hugo Pérez. Yo quiero preguntarle, ¿no está cansado de malos resultados? ¿No está cansado de fracaso en fracaso? Incluso la afición ahora le pedía que se fuera, que renunciara. Mi pregunta es, ¿va a renunciar ahora? Y si no lo hace, ¿por qué no lo haría? ¿Cuál es tu nombre? Carsten Riva Guzmán. Oh. ¿Cansado? No te podría decir que estoy cansado. Simplemente estoy orgulloso del equipo. Hemos tomado un programa que estaba totalmente roto, quebrado. En este momento tenemos un año y no sé cuántas semanas, ustedes saben mejor. Que hemos estado trabajando. Nosotros salimos a jugar y ganar los partidos. No se pudo. Entonces, si vos me preguntas si estoy cansado, ¿cuánto llevo acá? ¿Cuánto tiempo llevo acá? 6 meses. Entonces, todos estamos cansados de algunas cosas. 40 años de no ir al mundial. ¿No estás cansado vos? Totalmente. Ok, entonces, yo, espérame. Déjame terminar, ya me preguntaste la pregunta. Entonces, si nosotros queremos cambiar esto, todo este entorno que hay en este país, tenés que tener paciencia, sea yo o sea vos, ¿entendés? Porque traen a otro y después, si no se clasifica, la misma pregunta se la vas a hacer. El problema no es ese, el problema es que tenemos que trabajar, ¿entendés eso? Entonces, cuando trabajemos, podemos empezar, ¿ok? Ahorita estamos en el proceso. Ustedes no entienden el proceso, ustedes quieren resultados así. Y yo siempre digo, ok, si realmente yo vine a mi país, a una selección que tiene 6-7 mundiales clasificando, tienes toda la razón, papito. Pero no la tenés, porque no tenemos base, ¿entendés? Gracias. ¿Qué más? Buenas noches, profesor. Carlos Villa, del Salvador San Clair, por acá, cerca del Bafle. Esta noche se ha igualado un récord que tenía Ramón el Primitivo Maradiaga, que son 13 partidos sin ganar. Ajá. Ha ocurrido la resumando en 15 meses. Correcto. ¿Por qué razón cree usted que se ha dado eso? ¿Y cuál es su opinión de haber igualado esa marca de Ramón Primitivo Maradiaga, que es la más negativa en la historia del fútbol salvadoreño? Gracias. Que
No sé, yo no me puedo comparar con nadie. El técnico viene, trabaja como él quiere. A nosotros nos han dado, no se nos han dado los resultados, pero yo veo los partidos que quisiera que ustedes les vieran y los analizaran. Que ustedes vieran el score, si se gana, se pierde, se empata. Yo analizo el score, pero después analizo cómo jugamos. Entonces, si nosotros jugamos de una manera que creo que podemos ganar y no lo hacemos, ya no te puedo decir que no es. Porque no me voy a sentar aquí a estar culpando a cada jugador. No ganamos, es mi responsabilidad. ¿Por qué no ganamos? Trabajamos para ganar. Eso es todo lo que te puedo decir. Buenas noches, Hugo. Gonzalo Cruz de ISKL. ¿A qué se le debe apostar de aquí en adelante, Hugo? ¿A qué qué? ¿A qué hay que apostarle de aquí en adelante? No sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Otro técnico? Díganme. Porque una vez más, yo lo respeto a ustedes, sea nuestra historia, sea donde estamos, no lo queremos reconocer. Pero entonces, cuando a mí me contratan, y eso lo he explicado muchas veces a ustedes, 12 años de medida en el tribunal, 12, con los mejores técnicos que ustedes traen, o con otros técnicos, lo que sea, 12 años. Después nos bajaron a la liga, no se puede hacer a ver que teníamos que ir a pelear para entrar. Después entramos directamente a Copa de Oro. Peleamos contra Estados Unidos. Entonces, yo lo que les digo también, si ustedes quieren que yo me vaya o quieren que la federación me saque, está bien, pero no se mientan a ustedes mismos, no le mientan a la gente. Nosotros no tenemos en este momento, fíjense bien, la capacidad de nuestro entorno futbolístico. Tenemos que empezar a edificar. Y el que no entienda eso, ustedes le están vendiendo basura. Tenemos que ser honestos. La honestidad es lo mejor para comenzar a ir. Si yo viniera aquí y dijera, bueno, El Salvador fue al Mundial 4 años, 8 años, 12 años. No, señores. Ustedes lo saben, pueden lo saber. Ustedes lo saben. Estamos, una vez más, tratando de edificar. Nuestro fútbol está en la calle. No tenemos absolutamente nada. Y ustedes que son los responsables de poder decir la verdad, sí que se va del entrenador, traigamos otro. Ok, perfecto. ¿Cuántas veces ha pasado? 40. Entonces, aprendamos a discernir dónde estamos. Periodistas, técnicos, la primera división, todos. Si ustedes hagan eso, papito, yo te lo apuesto. Van a pasar otros 40 años, vos te vas a morir, yo me voy a morir, ustedes van a morir, y no vamos a ir a un mundial. Con esta toma nos despedimos del partido de hoy entre El Salvador y Trinidad y Tobago, luego de una intensa conferencia de prensa entre Hugo Pérez y los periodistas. Y bueno, estén atentos de los siguientes videos.